licores, hace más o menos 3 años que hacemos licores. ¿Licores de qué? Hay de dulce de leche, chocolate, limón, hay varios sabores. Bien, para todos cremosos, digo, para el postrecito a la noche. Ideal para esta época del año. Sí, sí, es en esta época que estamos. Aprovecha. ¿Tienen página de Instagram, tienen página de Facebook? Sí, sí, los licores de la abuela, el Instagram o el Facebook es igual. ¿Cómo arrancó la iniciativa? Y por la abuela de él, abuela, que ella, sí, por eso los licores de la abuela ella vendía en su momento y bueno, seguimos nosotros. Llevan, elaboran todas las semanas, una vez al mes, bastante seguido, ¿cómo es la rutina? Y depende de los pedidos que tengamos, o sea, solemos tener en stock, pero por ahí se venden muy seguido y bueno, vamos haciendo más. ¿La gente los compra y tienen buena repercusión? Sí, por suerte sí, la verdad que le vienen gustando todo. El que prueba, compra, es así. Así que vengan a probarlo. Hay de distintos envases y digo, son muy, muy agradables también visualmente, no solo el contenido, sino que estéticamente son muy agradables. Imagino que también es un buen presente. Sí, 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 compran mucho para regalar y por ahí compran más por la presentación de la botellita que... Sí, sí, sí. Así que sale. ¿Tiene algunos de pinta tipo Baileys? Sí, 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 ese es nuevo, ese lo hicimos este año. Ese es parecido, similar. Al baile, sí, sí. ¿Lo elaboran todo en base a las recetas de tu abuela o hay mucho internet ahí, se copia alguna cosita? Un poco y un poco, ¿eh? El original, hay un original y después el resto son adaptaciones nuestras. Así que, una genia la abuela. Le robamos la... ¿Y hacen solo esto o tienen otra, digo, a la par tienen otros trabajos y demás? Sí, sí, yo soy docente y él estudia arquitectura, así que lo hacemos local, como un hobby. Local de sí, patín sí, también. Sí. Sí, un poco de todo. Es una empresaria multirrubro. Multirrubro. Bueno, qué lindo que puedan hacerlo esto, y digo, en cuestiones familiares. Aparte, digo, compartir la cocina es una buena excusa para charlar, para tomar un vinito, para disfrutar y probar los licores que ustedes hacen. Para probar recetas todo el tiempo. Chicos, muchas gracias. Recuérdenme el nombre del emprendimiento. Los licores de la abuela.